En el mundo espiritual se come por los oídos. Le digo algo, ya se lo decía Hans ahora en la parte que estábamos haciendo pruebas. Ya sé que esto no va a durar un domingo, esto va a durar mínimo 2 domingos, porque sería malo de mi parte de que yo corriera y no le diera todo lo que puedo darle con respecto a este tema, porque para mí es un tema fundamental. Déjeme empezar por acá. Espero que ya le haya dicho a otros que se conecten para que no se pierdan esto. Es que no quisiera que se lo perdieran. ¿Qué gano yo? Aquí yo no estoy ganando plata. Aquí yo no estoy ganando fama, aquí yo no estoy ganando, eso no es lo número uno para mí. Lo que yo estoy ganando aquí, mi remuneración es contribuir en el propósito de mi llamado en la vida, de mi propósito, que es ayudarte a ti a desatar tu ilimitado potencial compartiéndote la sabiduría divina para el diario vivir. Eso lo digo siempre. En eso he estado 42 años ya. Y que por cierto. Alguien que ponga ahí feliz aniversario, porque este 7 de marzo, esta semana, 7 de marzo, cumplimos 34 años de haber levantado este ministerio. O sea, no somos nuevos, no somos chiquillos, no estamos aquí para estar perdiendo el tiempo. Así que póngame ahí, por favor, feliz aniversario, 34 años de hacer esto. Wow, vieran que yo conozco líderes en el mundo que fueron formados en nuestra cuna, que nacieron en nuestra cuna, gente hoy empresaria, gente próspero, gente con profesiones tremendas, familias cambiadas, gente sanada, jóvenes con futuro, niños impactados, todo por este ministerio que no es, yo tuve la gracia de ser la punta de lanza, pero esto no es crédito mío, es crédito de cientos de líderes, de los cuales muchos hoy están conmigo aquí conectados para hacer esto todavía mejor y más grande, porque conforme pasa el tiempo, esto tiene que mejorar y mejorar y mejorar y hacerse más grande y mayor impacto. Así que en este aniversario número 34, le doy gracias a Dios por todo el liderazgo que ha estado conmigo y a todos los que se suman, que estamos creyendo por 300 líderes y 1000 conectados todos los domingos. Estamos apenas empezando, estamos apenas dando los primeros pasitos porque queremos ver 1000 conectados todos los domingos. Bueno, empiezo con el tema. En el mundo espiritual se come por los oídos. Suena antagónico, suena fuera de lugar, porque ya sabemos que se come por la boca en el mundo físico, pero en el mundo espiritual se come por los oídos. Y si no sabemos comer bien, ¿qué te pasa a tu cuerpo si no sabes comer bien? Bueno, si no comes bien, comer bien es una de las reglas básicas de la buena condición física, es una regla básica de la medicina. Es más, comer bien es medicina. El que come bien ocupará menos medicina exógena, menos medicina externa. Tenemos la medicina interna de la comida. Tenemos necesidad de menos comida artificial, química, elaborada allá afuera. Cuando nosotros comemos lo sano y lo correcto, no hay mejor medicina que comer bien. Eso es importantísimo. Mucha gente que hoy padece hasta muchas enfermedades, ¿por qué es? Porque ha comido mal. Eso entre algunos factores, pero el comer es vital para la salud y para la buena condición física, para el desarrollo de tu cerebro, para las conexiones neuronales, para tus células, para tus moléculas, para tus átomos que conforman tu cuerpo. Comer bien es vital. Y en el mundo espiritual, lleva eso, potencializa eso al infinito, más importante todavía saber comer en el mundo espiritual. Así que bueno, ¿de dónde nació el tema? Este tema, siempre todo tema mío tiene alguna historia. Este tema nació de dos cosas. Voy a decirle la primera. La primera cosa de que me provocó este tema es que acabo de terminar una serie sobre oración desde el punto de vista divino. Si hay algo importante que nosotros debemos hacer es orar. Y de hecho dije que la oración alimenta nuestro espíritu, que era algo vital, saber orar. Y entonces dije, dentro de todo, dije, mira,
Jesús dijo, cuando ustedes oren, ¿cómo fue que Jesús dijo? ¿Cómo fue que Jesús dijo? Dijo, Padre, ustedes orarán así, Padre. Y yo me pongo a oír las oraciones, porque yo tengo un par de oídos que oyen mucho y un par de ojos que ven mucho. Y yo me pongo a oír y yo, después de dar una serie sobre oración y que Jesús dijo, no fulano, sutano, mengano, Pablo o Pedro o Guido Luis. No, no. Jesús, ustedes orarán así. ¿Cómo oramos? Ustedes dicen, Padre, Padre. Y luego le enseñé que se termina diciendo en el nombre de Jesús, porque eso es lo que nos legitima, que el tiquete para, como dice Hebreos 4:16, acercarnos al trono de la gracia y ahí obtener para el oportuno socorro, su misericordia y su gracia y su poder, y que yo me acerco y al final digo, porque el tiquete para acercarme es Jesús, así que yo digo Padre y termino en el nombre de Jesús, y en medio yo tengo la clave y es ¿para qué? Y les di todo un pasaje de la escritura donde Pablo 3 veces en un pasaje corto dice oro para qué, oro para qué, oro para qué. Por ejemplo, ahora Hans y yo oramos al inicio de la reunión, cuando estábamos haciendo pruebas, y yo oré y yo dije Padre en el nombre de Jesús y dije varias cosas y dije oro para que se conecten 1,000 en el nombre de Jesús, que esa es nuestra meta. Oro para que llegue un momento en que hayan 1,000 conectados, y oré por otros para que. Es una fórmula muy sencilla. Al Padre, en el nombre de Jesús, ¿para qué? ¿Para qué oro? ¿Para qué? No es, mira, vengo a ti. ¿Cómo que vengo a ti? Usted vive en él. Yo vivo, como dice la escritura, como dijo Pablo, en él vivimos y nos movemos. Siempre que yo oigo que la gente dice, venimos a ti, mi pregunta es, ¿dónde demonios andaba? ¿Dónde diablos andaba que hasta ahora viene? ¿Por qué dicen así? ¿Por qué dicen así? ¿Por qué? Y yo enseñándoles cómo orar. Entonces yo dije, ¿por qué oigo gente todavía diciendo, amantísimo, glorioso, poderoso, diré, vengo a ti? Cuando Jesús dijo, digan, Padre, termine diciendo en el nombre de Jesús y ore para qué. Ora para qué tu hijo prospere. Ora para qué tu hijo se sane. Ora para qué hayan puertas abiertas. Ora para qué. Así oraba Pablo y él es un modelo para nosotros de cómo es un creyente. En la gracia, por favor, oren para que la gracia de Dios esté sobre mí para poder yo ir hasta España. Oren para que yo vaya. Oren para que llene todo con la palabra del evangelio en el nombre de Jesús al Padre. Entonces, todo, verán que yo pongo atención y me gusta poner a la gente a orar. Y si algo yo presto atención es cuando la gente ora. Y yo digo, vamos a ver cómo ora. Si Jesús dijo, oren diciendo, Padre, si usted no lo hace, es desobediente. Aquí yo me invento lo que a mí me gusta y lo que me suena. A mí no me importa lo que a usted le gusta, lo que a usted le suene. A mí lo que me importa es lo que dice Dios. Y yo hago lo que Dios dice que a mí me bendice. Y yo no hago lo que a mí se me ocurre que creo que Dios bendice. No, yo hago lo que Dios dice que a mí me bendice. Entonces usted haga lo que Dios dice que le bendiga. Punto. Es que andamos buscando, andamos inventando el agua tibia, por favor. Entonces de ahí yo dije, no les ha entrado por el oído todavía. No les ha entrado. O sea, yo enseño que hay que diezmar. Me siento por aquí, me sale por aquí. Que debemos estar en unidad en la comunidad y que nuestro modelo es de células y ahí hay una unidad de propósito. No es para vernos las lindas caras y es que necesito esto. No es ni porque necesito. Es que estamos cumpliendo un propósito como iglesia. Entonces estoy ahí en esa comunidad de fe.
a la que pertenezco, que se llama Kingdom, y entonces voy a las células, respeto autoridad, respeto a los líderes. Pero yo digo respeto a la autoridad y se siguen brincando la autoridad. Entonces yo digo, me entró por aquí, me entró por allá. Entonces, oí o no oí. En el mundo espiritual se come por los oídos y yo digo, no han comido, no se lo han comido, no se lo han comido. Ahora, eso es lo número uno. Lo número dos, ¿de dónde nació esta enseñanza? De una anécdota personal que justo estas cositas me la recordaron. Y como estamos en el aniversario número 34, entonces cae de película esta anécdota. Es más, la escribí ayer, porque yo dije, no quiero saltarme algún detalle. Entonces la escribí y le voy a leer la anécdota mía que me pasó cuando empecé este ministerio hace 34 años. Cuando empecé la iglesia, estoy leyendo mi anécdota, cuando empecé la iglesia pagaba $100 mensuales. Mucho al empezar de cero en 1989, hace 34 años. Le alquilaba a un chino el local y le pagaba los 30 de cada mes. Un mes, al llegar al día 30, no los tenía. Y el chino era puntual al llegar él mismo a mi casa a las 5 p.m. en punto a cobrarlos. No era de que yo se los depositaba y que, ay, se me olvidó. Y entonces el día siguiente, no, ahí no tenía yo ese truco a mi favor, porque él llegaba a mi casa a las 5 en punto todos los días 30. Que caía domingo, él llegaba. Que caía lunes, él llegaba. Que caía Semana Santa, él llegaba. No importa qué día fuera, 30, él llegaba a cobrarlos. Ese día, 30, hice algo que me enseñó una de las más grandes lecciones de mi vida, que en el mundo espiritual se come por los oídos. A las 9 de la mañana, tuve un impulso a buscar en la Biblia todo lo que decía sobre frutos, cosechas, dar, recibir, sembrar, todas esas palabras. Tenía en ese entonces una concordancia, no tenía la disponibilidad de instrumentos digitales como laptop y diferentes aplicaciones. No, era una concordancia temática de papel de toda la Biblia, pero era un libro grande y grueso, pero grande y así de grueso. No estoy exagerando en este momento, no. Grande y así de grueso. Se me olvidó almorzar. Y para cuando me di cuenta de que algo me había pasado, eran las 3 de la tarde. Estuve 6 horas leyendo todos los versículos que pude en esas 6 horas. Paré porque a las 3 p.m. de pronto dije, los tengo. Me refiero a esos $100. Pero así fue que me levanté de la silla y dije, los tengo. Volví a ver el reloj, las 3 de la tarde. Salí del cuarto donde estaba, tenía hambre y comí. A las 4 p.m. alguien tocó la puerta. Era una mujer. Y llorando me dijo que a las 9 de la mañana, justo cuando yo había también empezado teniendo un impulso de hacer esta dinámica que les conté, agarrar todos esos versículos que decían, que hablaban de fruto, que hablaban de dar, que hablaban de semilla, que hablaban de sembrar, que hablaban de recibir, que hablaban de cosechas, que hablaban de dar, justo eran las 9 cuando yo empecé. Y me contó, pero así llorando, que a las 9 tuvo un impulso de venir a darme $20. Cuando me dio $20, yo dije, listo, ya empezamos, me faltan 80. A las 4:30, pero el chino, recuerden que era puntual, llegaba a las 5 en punto. A las 4:30, ahora yo estaba calmado, estaba tranquilo, yo solo estaba como a la expectativa. A las 4:30 en punto, alguien tocó de nuevo la puerta. Era otra mujer que llorando más me dijo que a las 9 de la mañana, cuando yo también había empezado a las 9 de la mañana, tuvo el impulso de venir y me dijo que Dios le dijo que me pidiera a mí $20 que necesitaba. ¿Qué? Esta no me la mandó Dios. Por un momento yo casi pensé que me la mandó el diablo. O sea, si acabo de recibir 20 y esta viene a pedirme 20 y que a las 9 de la mañana Dios le dijo que yo solo se iba a dar, pero entonces ahora vuelvo a cero. Yo se los di. Le di los $20. Aquí viene, atención, aquí viene. Dios me habló recordándome
que cuando yo leí de frutos, empezando en el libro de Génesis, lo primero que fue no fue la semilla, fue el árbol. Y ahí venía la semilla para luego tener cosechas. Para mí eso fue como una revelación ese día. Yo dije, mira, no había visto esto. Como el cuento de la que fue primero, el huevo o la gallina. Lo primero fue la gallina. En este caso, lo primero fue el árbol. Y en el árbol venía, ¿qué? La semilla. Y de la semilla, entonces luego iban a venir las cosechas. Bueno, Dios me dio el árbol con la primera mujer y la semilla se la di a la segunda mujer, porque Dios no va a violar sus principios. Es usted cosecha lo que siembra, y yo no había sembrado nada. Pero como yo no tenía nada, Dios en su gracia me dio el árbol. Y ahora tengo la semilla. ¿A cuánta gente? Oh, Señor, dame un trabajo. Usted no ha sembrado nada y de pronto le vino un trabajo grandísimo. Eso fue el árbol. Pero ahora con ese árbol hay una semilla con la que tú tienes que ser fiel. ¿Para qué? Porque con la semilla es que ese árbol ahora la cosecha así se multiplica. Así que bueno, Dios me dio el árbol con la primera mujer y la semilla se la di a la segunda mujer. Me quedé tranquilo, ya eran las 4:50, faltaban 10 minutos para las 5. ¿Y sabe qué? Vi bajar al chino hacia mi casa, como siempre, porque venía caminando por la calle con una gran pendiente. Yo vivo como abajo y allá estaba la pendiente que relativamente quedaba a lo lejos. Pero entonces yo vi al chino porque yo ahí a las 4:50, cuando despedí a la mujer, abriendo la puerta, pues se fue y ahí vi al chino. Pero yo tranquilo totalmente. Y claro, le tomaba al chino como 10 minutos para llegar, para estar ahí como siempre a las 5 en punto. Me quedé afuera entonces, en la cochera de la casa, esperando ver cómo iba a tener $100. Pero el cómo yo no lo sabía. Era como no sé, como una obra de teatro donde tú no sabes el desenlace. ¿Cómo va a pasar esto? Yo solo sabía que los tenía. ¿Cómo? No lo sabía, pero que sabía que los tenía, porque eso fue lo que me pasó a las 3 de la tarde, que después de estar yo leyendo y diciendo y en voz alta declarando esos versículos, de pronto dije, los tengo. ¿Qué era lo que yo estaba haciendo? Sin darme cuenta, estaba en una dinámica. ¿Cuál era la dinámica? Comiendo por los oídos. Bueno, ya el chino estaba en la cochera y le dije, ya a las 5, deme un momento, ya son las 5, deme un momento. Yo paraba en la cochera a este lado de las rejas y el chino al otro lado de las rejas. En eso se detuvo violentamente un taxi al frente de mi casa, al lado del chino que estaba parado en la acera. Era una china, era la única china que era miembro de la iglesia, apenas estaba empezando y teníamos, no sé, como 20 miembros. Era una china, miembro de la iglesia, que se bajó corriendo, me dio un sobre y se fue porque no podía quedarse, me dijo. Me pasó el sobre por las rejas de la cochera y se fue en el taxi otra vez corriendo. Yo abrí el sobre blanco, venían un billete de $100. Saqué el billete, se lo di al chino y el chino también se fue. Así fue como pagué aquella mensualidad de $100 al inicio del ministerio. Lo que no se fue el chino, se fue la china, se fueron los $100. Lo que no se fue, fue el principio. Y hasta el día de hoy, ese principio de comer por los oídos sigue conmigo. Esta es la historia de cómo yo pagué aquel día $100. Pero Dios me guió a una dinámica que hasta el día de hoy sigue siendo una dinámica extraordinaria para mí. Suena loco, suena como si fuera de otro mundo. Sí, del mundo espiritual. Ese día yo aprendí ese principio. Y por tanto, ahí, porque recuerden que era apenas empezando el ministerio, comencé a valorar como nunca la palabra. Escúchame bien. De hecho, el ministerio de la palabra es el ministerio de oír. Porque ¿qué es lo que usted oye? La palabra, la palabra. Y uno oye de cómo estuvo hoy la palabra. Y pregunta uno eso y le dicen, buenísima, estuvo buenísima.
Pero deme algún detalle impactante. Estuvo poderosa. Pero ¿qué dijo? No sé, no me acuerdo. Entonces, no yo nada. Porque recuerden que es la palabra, o sea, es el ministerio nuestro se basa en la palabra. Y por tanto, lo que uno espera del otro lado es que la oigan. Si es la palabra, entonces el otro es que la oigan. Entonces, si hay una dinámica básica que se supone que debe estar, es oír, porque tenemos la palabra. Entonces, hay que oírla. De hecho, en el Nuevo Testamento, no sé si sabían históricamente, pues no teníamos libros, ¿verdad? Yo te decía que hoy yo me encanta lo digital y yo los tengo para leer, pero en la iglesia del primer siglo, número uno, no todos sabían escribir. Oír todos, pero la inmensa mayoría no sabía escribir y leer, no sabían. Entonces, el ministerio, ¿cómo se hacía? Diciendo la palabra, diciéndola. Entonces, en el primer siglo era por el oír. La gente llegaba y oía la palabra. Hoy nosotros tenemos el privilegio de leerla, pero qué bueno cuando yo también puedo oírla, como los domingos a las 10 de la mañana que tú oyes la palabra. Pero aquí vienen algunos bemoles importantes. Déjeme ir ahora a una escritura así, pero de sabiduría. El hombre más sabio que ha caminado en la tierra después de Jesús fue Salomón. Y oiga lo que dijo Salomón. Dice, aquí está. Esto ya empiezo con fundamento de la palabra. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Vieron aquí la incongruencia? ¿Vieron aquí lo que está malo? Lo descubriste. O sea, solo leyendo eso. ¿Cómo? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. No es del fruto, porque fruto es lo que sale de la boca. Ahora, ¿qué es lo que sale de la boca? Las palabras. Las palabras. No dice de lo que entra por la boca del hombre se llenará su vientre. Eso es en el mundo físico, pero en el mundo espiritual no es lo que entra por la boca donde usted se alimenta. En el mundo espiritual es de lo que sale de la boca, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Qué es lo que sale de la boca? Palabras. Entonces, cuando usted oye esas palabras, se llenará su vientre. ¿Cuál vientre? Tenemos vientre físico y tenemos vientre espiritual. Es esa parte espiritual que todos tenemos. Ahora, todos tenemos oídos, pero no todos oyen. ¿Por qué crees que Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga? Es que hay algunos que tienen oídos que no. Esa era una frase favorita de Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía lo poderoso de esta dinámica. Vean lo que ya les he dicho. Que la iglesia primitiva, ellos desarrollaron la iglesia del primer siglo primitivo nosotros, en la iglesia del primer siglo, era por el oír que la palabra llegaba a ellos, porque no sabían leer ni escribir la mayoría. Que luego pasamos a que el ministerio es en sí de la palabra, porque del oír, porque es palabra lo que oímos. Tercero, te estoy diciendo que Jesús mismo dijo, el que tenga oído para oír, que oiga, porque Jesús sabía lo poderoso de la dinámica de oír, que cuando yo oigo de verdad, entonces eso se vuelve parte de mí, porque cuando tú, por ejemplo, comes un bistec, ahora aquella vaca de donde vino el bistec, ahora usted tiene una parte de esa vaca dentro suyo, pero luego eso que es vaca dentro suyo, cuando usted come un bistec, usted tiene algo de vaca en ese momento. Pero conforme el proceso de digestión, eso se deshace, eso es deshecho y se van las vitaminas para un lado, las proteínas para otro lado, etcétera. Y ya aquello que era vaca, ahora se vuelve usted, porque ya lo asimilé. Entonces es lo mismo cuando uno oye por el oído. Si tú no logras asimilar eso que oíste, entonces oíste, si lo logras asimilar. Pero si tú no lo logras asimilar, no oíste nada. Y de hecho, ¿qué es lo que pasa con la gente cuando no logra digerir? Lo vomita, el cuerpo lo rechaza y aquello que usted había ingerido, que no fue digerido,
pero fue ingerido, ahora usted lo rechaza. Igual es en el mundo espiritual, lo que usted ingiere por sus oídos, pero no es digerido en su vientre, que más adelante les voy a mostrar que el vientre espiritual se llama corazón, y si en su corazón usted no lo recibe, pues entonces usted lo desecha, y es aquello de que le entra por un oído y le sale por el otro. Lo terrible es que en el comer físico, la mayoría de la gente logra digerirlo, pero en el mundo espiritual son pocos, y por eso viven como viven la mayoría, porque son pocos los que logran digerir. Y ese digerir es que vino al corazón y se volvió vida, y aquello ahora es suyo, y ya no se volvió un hábito externo a ti, un evento casual, no, se volvió parte de tu diario vivir. Ahora oíste, ya lo tienes, como yo aquel día, ya los tengo, ya lo había digerido, y luego simplemente se manifestó lo que tenía, nada más. Ahora sigo leyendo, vean qué tremendo ese versículo, del fruto, lo que sale, y como son palabras, entonces usted las oye con sus oídos, por eso es que ahora se llena su vientre, pero del fruto de la boca del hombre. ¿Qué fue lo que yo hice? Lo que yo hice fue hablar la palabra 6 horas, hablar la palabra, todo lo que tenía que ver, como ya se lo acabo de decir, con sembrar, dar riquezas, fruto, cosechas, todos esos versículos que hablaban de esas palabras con aquella gran concordancia temática. Lo que hice fue que yo oí, ¿qué estaba haciendo? Yo mismo estaba hablando la palabra, pero con mis oídos yo me la estaba comiendo. No es solamente pensar la palabra, imaginar la palabra, reflexionar la palabra, es verbalizar la palabra, vocalizar la palabra, declarar la palabra para que te la coma por los oídos, porque es por los oídos la palabra hablada. No es por pensarla ni meditarla, eso sirve para otras cosas, pero para comértela es por los oídos y tiene que ser declarada la palabra, dicha la palabra. Por eso es que tú también te alimentas mal por los oídos cuando andas diciendo, cuando uno te saluda, ¿cómo estás? Bueno, cuando usted, como era pobre, bueno, aquí pasándola, bueno, de mal en peor, de Guatemala a Guatepeor. Bueno, aquí con las luchas de siempre, bueno, aquí en pruebas. Pero bueno, por favor, ¿qué estás alimentándote? ¿Qué estás alimentándote? Te estás alimentando mal. Estás comiendo comida chatarra. Por favor, la comida chatarra en el espíritu produce peor que la comida chatarra en el cuerpo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Por favor, pon atención. Escúchame. Pon atención, como dijo Job, he puesto dedo en mi boca, es decir, soy vigilante de las propias palabras de mi boca porque no quiero comer mal. Es que no sé, me siento como enfermo, no sé, me siento como que me voy a resfriar, no sé, yo creo que me voy a morir joven, no, a mí como que las cosas no me salen, no, es que yo tengo mala suerte, es que a mí me persigue la mala suerte. ¿Qué estás diciendo? A mí me sigue el bien y la misericordia todos los días de mi vida, y todos los días de mi vida es una aventura porque algo bueno me va a pasar. ¿Por qué? Porque así dice la palabra y yo la agarro, la he meditado, la he conocido y yo digo, ahora la declaro, y por el fruto de la boca del hombre se llena su vientre. Y dice más ahí, véanlo, en el versículo 20, estoy aquí, versículo 20, se saciará, es decir, quedará satisfecho del producto de sus labios. ¿Cómo se llama el producto de las gallinas? Huevo. ¿Cómo se llama el producto de los labios? Palabras. Y luego dice el versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea, tú dices palabras articuladas con la lengua. Y cuando tú hablas, lo que tú comes es muerte o vida. Pregunto, ¿qué estás saboreando? ¿Muerte o vida? ¿Qué te está entrando aquí? ¿Carroña? ¿Cosas muertas? ¿Te está entrando cosas muertas? Pues muerte vas a dar por fruto. Porque del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿Te vas a saciar de muerte o de vida? Porque, versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Por qué? Porque cuando tú declaras esas palabras, luego te las comes por tus oídos. El que la ama, la lengua, y las palabras que dice la lengua, comerá de sus frutos. Voy a comer vida,
por las palabras que estoy diciendo, como vida por las palabras que estoy diciendo. Me siento cansado, ando nervioso, estoy deprimido, estoy angustiado, estoy solo, estoy terrible, estoy mal. Eso comes, eso proyectas, eso vives y luego deja de echarle la culpa a Sutano, Mengano, a mí, a Dios. Es tu culpa. Tú eres el que cocinaste y el que comiste. Yo como, yo cocino por la boca y luego me lo como por los oídos. ¿Qué estás cocinando? Es que estoy diciendo que me siento terriblemente solo, soy débil, no puedo con esta tentación, no puedo con este mal hábito, no puedo quitarme esto, no puedo quitarme lo otro. ¿Sabes por qué no puedes quitártelo? Porque eso es lo que estás alimentando. Por la boca lo estás diciendo y por los oídos lo estás oyendo y te estás alimentando de eso. Es que soy pobre, soy arruinado, en mi familia todos fueron pobres y yo también voy a ser pobre y mis hijos van a ser pobres y mis nietos pobres y mis bisnietos pobres y todos hasta que Cristo venga van a ser pobres y arruinados. Yo dije lo diferente, yo dije algo muy diferente. Yo dije, yo soy el último eslabón de una cadena de maldición, pero soy el primero de una cadena de bendición, empezando conmigo y siguiendo con mis hijos y con los hijos de los hijos de mis hijos y con los hijos de mis hijos, de los nietos de mis hijos y así hasta que Cristo venga hasta 1000 generaciones. Es que somos muy dados a exagerar la maldición. Y no has leído el versículo que dice que la maldición llega hasta la cuarta generación, pero que la bendición llega hasta 1000 generaciones. Pero somos buenos para andar hablando de las maldiciones ancestrales y que a mí me sigue la maldición de fulano, sutano, mengano, cuatro. Y usted sigue hablando como de 10 generaciones atrás. En cambio, yo creo lo que dice la palabra y es lo que yo confieso. A mí me siguen. Ahora que yo empiezo una nueva generación, a las próximas 1000 generaciones mías, el bien y la misericordia lo seguirá, empezando conmigo, siguiendo con mis hijos y luego con los nietos y con los hijos de los nietos y luego con los hijos de los bisnietos que vienen de mis nietos, que vienen de mis hijos, que empecé yo, porque soy el primer eslabón de la nueva cadena. ¿Qué estás hablando por tu boca? Y eso es lo terrible, que es lo que estás oyendo por tus oídos. Y entonces eso es lo que estás cosechando. Es que no sé, me siento débil, me siento como que no tengo fuerzas, como que todo me sale mal, como que nada me sale bien. Ya tienes la respuesta, ya tienes la respuesta. Por la boca, yo enseñé, yo les dije hoy en el anuncio, este es uno de mis temas favoritos. Yo enseñé un año, 52 domingos, enseñé cosas diferentes, pero todas derivadas del versículo 21. Realmente el versículo 20-21, Proverbios 18-20-21, del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se saciará del fruto de sus labios, de la muerte y la vida, está en poder de la lengua, el que la ama comerá sus frutos. 52 domingos seguidos enseñé ese par de versículos, no me salí de ahí. Yo digo, wow, es que es tan, tan, tan poderoso. Espero que estés de verdad disfrutándolo. Ya saben que les dije que esto se va a volver tema de 2-3 domingos, porque es un tema riquísimo, pero espero que lo que ya haya dicho lo pongas por obra. Enseño cómo orar y sigues diciendo 1000 cosas antes de ir a la petición que no sabes decir para qué, tan sencillo, y menos concluirla en el nombre de Jesús. Te voy a poner a orar la próxima vez y recuerda que alguien te está oyendo. Yo. Te enseño a diezmar. Y la próxima vez, recuerda que cuando recibes el cheque, el salario, varios te están viendo. Uno, Dios te está viendo a ver qué haces. Y luego yo te voy a ver qué haces. Pero ¿por qué tú no comienzas también a verte a ti mismo y a revisarte a ti mismo, a ser consciente de ti mismo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Qué estoy hablando? Aún esto a mí me ayuda para alejarme de gente tóxica, porque me dicen y me dicen y me dicen cosas y yo, no, que estoy oyendo, que me vieron los oídos como si fueran basureros, que me están tirando basura. No, yo sé escoger a la gente
por lo que hablan. Por lo que hablan. Qué hermoso es estar uno con gente que, wow, lo termina uno, pero como electrificado. Termina uno como si hubiera estado conectado a un cable 220 con el pelo parado, diciendo, wow, qué tremendo lo que acabo de oír. Y entonces yo, la próxima vez que hay reunión con esos mismos, porque me ha pasado reunión, yo mismo estuve en un grupo, no voy a decir nombres, pero el nombre inicial era la comisión. Oigamos, ¿dónde era? Chisme, cuento, dos o tres, decíamos cosas ahí más o menos, pero el resto no aportaban, no decían. Yo digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Qué inspiración? ¿Qué luz? ¿Qué revelación? ¡Nada! Pero he estado en otros grupos, como ahora estoy en otros grupos, que viene una reunión y estoy esperando esa reunión que empieza con círculo, esta reunión. Y me emociona porque vamos a oír cosas de emprender, de futuro, todos basados en principios de la palabra de Dios, porque todos creyentes. Y yo digo, wow, esto me encanta. Aquí prospero, aquí soy bendecido, aquí soy animado. Aquí, en el otro grupo, nada. Entonces, en uno, no más. Y en otro, estoy esperando la próxima reunión. Es que por lo que uno oye, debes escoger a la gente o debes apartar a la gente o debes renunciar a esa gente. Si tú estás con una persona que continuamente te dice, es que usted no sirve para nada, es que usted es un inútil, es que usted no logra nada, es que usted es un dejado, es que usted es un, no sé, usted salió a su papá, usted salió a su mamá, usted nunca va a lograr nada en la vida, usted no tiene las capacidades, usted no tiene esto, usted tiene, pues, ¿qué está haciendo usted ahí alimentándose de esa basura? No, no, para nada. Yo prefiero la soledad y leer la palabra y luego vocalizarla y declararla solo que andar con esas juntas. Por favor. Todo esto porque el tema se llama en el mundo espiritual se come por los oídos y hoy te di la base. Perdóneme que dije en el anuncio que hoy te iba ya a comenzar a enseñar qué es lo que de verdad es impresionante. Lo que yo he oído enseñanzas de la famosa parábola del sembrador. Yo he oído cada cosa de esa parábola que están lejísimos. Déjeme decirle para los que saben un poquitito de esa parábola, que esa palabra no está hablando de predicar la palabra. No, no. Está hablando de que en el mundo espiritual se come por los oídos y que hay cuatro tipos de oídos. Cuando habla de terrenos, de lo que está hablando es de cuatro tipos de oídos. Y entonces vamos a, ¿cómo es que se llama el especialista del oído? No sé cómo se llama, ¿verdad? El de ojos y oídos, hay una palabra, pero el de solo oídos, ¿cómo se llama? Bueno, voy a ponerme la gabacha del médico especialista en los oídos, con esos foquitos especiales que ellos tienen, ¿verdad? Y te voy a alumbrar los oídos para ver qué tipo de oído tienes. Pero hoy, como ya el tiempo se nos fue, tengo que parar, porque si no, tendría que estar aquí hora y media más. Y la idea es que estemos una hora más o menos y que nos veamos el próximo domingo. Ah, pero espérate, porque viene el secreto de vida. Ah, pero antes de mí viene Andrea, que nos va a contar algo que aprendió esta semana. Y eso me gusta, porque es la vida práctica. Vamos a ver, Andrea, buenos días. Hola, pues, ay, estoy aquí poniendo la cámara, déjeme ver, ¿no se ve, verdad? Aquí. No se ve, ahora sí. Ahora sí, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Les decía que les quería contar algo que aprendí, bueno, realmente es algo que siempre he sabido, pero qué bonito cuando Dios se lo enseña a uno de diferentes maneras. Y en esta oportunidad yo quiero hablarles a ustedes acerca de darle a Dios. Yo sé que es un tema muy trillado, yo sé que es un tema muy tabú también, ¿verdad? La gente ahora le gusta ir a las iglesias, pero cuando le dicen dar a Dios, pues como que lo dudan mucho porque dicen, bueno, ahora la gente es como, hablamos de que tenemos una nueva generación de jóvenes que son la generación de cristal, pero yo creo que también poco a poco los adultos nos hemos vuelto cristalitos en ese sentido, ¿verdad? Y entonces es, bueno, yo voy a darle a Dios, pero quiero saber qué va a pasar con mi dinero, quiero saber dónde está mi dinero, quiero saber,
Usted quiere explicaciones de todo el mundo, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando nosotros leemos la Biblia y cuando nosotros vemos cómo Dios y cómo Jesús les hablaba a sus discípulos acerca de dar a Dios, él decía, simplemente den, traigan sus diezmos, traigan sus ofrendas, hagan esto. Y la gente obedecía y lo hacía porque no estaban pensando qué iban a hacer, dónde iba a parar mi dinero, dónde iba... No estaban pensando en esto, sino que lo tomaban como un mandato de la persona que nos bendice, de la persona que nos llena, de la persona que todos los días se preocupa por nosotros. Entonces es como, ok, es santa palabra, si lo dice Jesús, santa palabra, no hay discusión, no hay pregunta, lo hacemos. Y entonces, bueno, esta semana nos pasó algo. Resulta que aquí en la casa nosotros tenemos 3 perritos, entonces pues les servimos en la mañana siempre y en la noche el alimento. Y entonces en las mañanas a veces alguno no se come todo el alimento, quedan ahí como las croquetas quedan en los vasitos, ¿verdad? Digamos, en los platitos de comida. Y entonces últimamente ya va como 2 meses de eso que vienen unos pájaros negros a comerse la comida de los perros. Entonces yo los veo, ellos entran caminando como en el patio, en la terraza, ellos entran, caminan, agarran el alimento y como la verdad que al principio me hizo gracia, yo dije, mira, se están comiendo el alimento a los perros, ¿verdad? Porque eran 2, pero ahora vienen 10, ahora vienen 15 y son un montón. Y yo un día de estos dije, no, me van a dejar sin el alimento de los perros, ya voy a ir a espantar los pájaros. Pero bueno, al final yo dije, bueno, si el perrillo dejó comida ahí, no, tampoco es que se la va a poner en la noche, entonces bueno, que se la coman los pájaros. Entonces como que los pájaros han venido ganando confianza y un día de estos un pájaro de esos se metió dentro de la casa, se metió y se metieron 2, uno verde y uno negro, se metieron. El verde supo rápidamente cómo salir, pero el negro se metió a la casa y nosotros tenemos un ventanal muy grande y el pájaro hacía por salir porque obviamente se veía como si estuviese afuera, era un vidrio, pero no podía pasar, insistía, el pájaro insistía y pegaba con el pico y rebotaba y pegaba con el pico y es en un lugar muy alto donde nosotros no llegamos. Entonces Jonathan agarró una escoba, una señora que trabaja aquí en la casa con nosotros agarró otra escoba y entre ellos estaban tratando de bajar al pájaro, pero él insistía en querer pasar por ahí. Entonces en eso que Jonathan metió una escoba por aquí, la señora metió una escoba por aquí, al pájaro no le quedó otra que salir para atrás, es decir, me voy para el lado contrario, por aquí no puedo salir. Y se va a toda velocidad a salir, pero no se da cuenta que otra vez pega con un vidrio. Y pegó, se llevó el golpe de la vida al pájaro, hizo así con el vidrio y cayó al piso. Y entonces en eso Jonathan y yo salimos corriendo, los chicos estaban en la escuela, salimos corriendo y el pájaro cayó al piso. Yo no sé si esto existe, de hecho no lo busqué, me faltó cancha, no lo busqué antes de venir a contarles a ustedes, pero no sé si a los pájaros también les da... infartos y les da todas esas cosas que me imagino que sí, porque son seres vivos. Bueno, el pájaro los ojos empezaron a volteársele así y de repente se cayó así y se cayó tieso. Y nosotros dijimos, se murió el pájaro, ¿no? Pero era como si fuera una mascota, no, se murió el pájaro. Jonathan lo agarró al pájaro y empezó a hacerle respiración boca a boca, no, ¿cómo se llama? Esto, el RCP, no sé si se dice así, pero empezó a hacerle como masajitos en el pecho. Ahí está Choco, que me va a decir el dato, ¿verdad? ¿Cuál es? No, está bien, RCP. RCP, bueno, empezó a hacerle así en el pechillo, ¿verdad? Y entonces como que abrió y quedó desorientado el pájaro, y ya, entonces le trajimos agua, le empezamos a dar agua, caminó, como que ya se dejó acariciar, vio que no le queríamos hacer daño, le dimos un poco más agua, y finalmente la historia termina en que el pájaro se va, y se fue volando, y ya se fue con sus otros pájaros, y yo estoy segura que hoy en la mañana estuvo aquí comiendo también, ¿verdad?, como normalmente lo hacen, pero me dejó una enseñanza, porque cuando nosotros leemos el pasaje, que está en Mateo 6, ¿verdad? 25, que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis nosotros mucho más que ellas. Y ustedes pueden seguir ahí leyendo, que también habla de las flores. Es un pasaje que ustedes han escuchado muchísimas veces a la hora de hablar de esto. Pero yo entendí algo, cuando uno toma la decisión de darlo a Dios, uno se lo da por confianza. Dios nos da un mandato y nosotros tenemos que orar por confianza, porque al final del día,
lo que nosotros tenemos para dar es el segundo paso, porque el primer paso fue cuando Dios nos entregó a nosotros todas esas bendiciones, ese trabajo, esas finanzas. Entonces, a veces nosotros creemos que somos nosotros quienes damos el primer paso, y no, el primer paso ya lo dio Dios cuando te dio las posibilidades. Póngase usted a pensar cuántas personas el día de hoy no tienen trabajo, o cuántas personas el día de hoy están en una situación, tal vez usted no está en su mejor situación o en la que quisiera estar, pero está mucho mejor que muchas personas. Entonces, usted, Dios dio el primer paso con usted, Él le está entregando, Él le está dando. Usted tiene que orar con confianza, sin importar, sin ver, sin nada, porque usted se lo está dando a Dios, usted se lo está entregando a Él, y Él sabe que esa semilla que usted le está dando va a darle fruto a usted. Ahora, a mí me hace mucha gracia porque cada vez que yo leo la Biblia, he aprendido algo. Cuando Dios nos dice algo en la Biblia, que hagan esto, es generalmente porque estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, aquí la Biblia dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Y cuando Dios nos está diciendo eso, precisamente es porque nos estamos afanando por nuestra vida y porque nos estamos preocupando porque qué vamos a comer, qué vamos a vestir, y ya Dios nos está viendo. Ya Dios sabe lo que está... Yo no sé si ustedes piensan que Dios seguro se acuesta a dormir en su cama y se levanta dentro de un mes y, ay, mira, voy a arreglar el mundo. No. Las situaciones que nosotros estamos viviendo, Dios las conoce, Dios sabe lo que estás pasando, Dios escucha tus oraciones, pero ¿saben qué quiere ver Dios también? Acción, porque hay mucha gente que ora, 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 pero no acciona, y dar a Dios es accionar. Tú quieres ver algo, tú quieres que Dios te bendiga, tú quieres que Dios te haga una puerta, tienes que accionar también, tienes que no solamente decirle a Dios, yo creo en ti, yo confío, yo te amo, no, es demuéstrale que así es. Demuéstrale que así es. Pregunta, usted a sus hijos, los que tienen hijos, o a sus padres, usted les regala, no sé, alguna vez algo de dinero y a usted le duele. No le duele. ¿Por qué? Porque usted los ama. Porque son sus padres que dieron mucho por usted, porque son sus hijos, que son su herencia. Entonces no te duele, pero a veces a Dios nos duele darle. Y otra cosa que aprendí es que nadie sabe para quién trabaja. Me hace mucha gracia porque estaba escuchando la historia del apóstol del chino, ¿verdad? Y yo decía... Es parecida a la historia que les estaba contando hoy, porque nadie sabe para quién trabaja. Nosotros, Jonathan y yo, nuestra familia, somos los responsables de que una vez en el cielo, o bueno, en este caso como 15, no se preocupen por el alimento, ni por la comida, ni por nada. Nadie sabe para quién trabaja. Cuando nosotros estábamos resucitando a ese pájaro, a los días yo dije, él no estaba preocupado por nada, y nosotros estábamos ahí para salvarle la vida. Qué impresionante que a veces uno lee las cosas en la Biblia y cuando las ve así, realmente uno dice, hasta nosotros Dios nos usó para salvarle la vida al pájaro ese. Y a veces pensamos que Dios no se le olvida los detalles o que a Dios no se le va absolutamente nada. Quiero darte el consejo de que confíes, de que le des a Dios lo que es de Dios, porque no es tuyo, es de Dios. Dáselo, confía en Él, que Él va a saber darte no lo que esperas, sino algo mucho mejor. Y ahí en las pantallas ustedes tienen las cuentas, pueden pasarlo por medio de Simpe Móvil también, pueden utilizar Skrill, pueden utilizar USDT, pueden hacer ahora formas para dar. Chicos, hay muchísimas y ojalá que ustedes las aprovechen y recuerden que Dios no se olvida de nuestras necesidades. Si cuida a los pájaros, si cuida a las flores, y así como en la vida real les he contado, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? ¿Cómo no va a cuidar a nuestras familias? Así que tengan toda la fe del mundo acompañada de acción. Buenísimo, André, buenísimo. De las hormigas aprendió Salomón. Del pájaro negro aprendió Andrea. De cualquier cosa uno puede aprender. Buenísimo. Hans. ¿Cómo estuvo el movimiento? Buenísimo. ¿Cómo estuvo el movimiento buenísimo de las redes sociales? Bueno, hay mucho movimiento. Yo creo que hemos aprendido bastante. Vamos a ir al top 3 de esta mañana y después vamos a dar unos anuncitos breves. Bueno, recordándoles aquí las cuentas. El top 3 dice Catalina Calderón. Cuidado de qué y quién nos rodeamos. Cuidado de qué y quién nos rodeamos. Te edifica. Te hace crecer. Si es no, salga volado de ahí como el pájaro negro, ¿verdad? Que quería subir, quería salir, no encontraba, hasta encontrar la salida. Hay alguien que lo va a rescatar de ahí, ¿verdad? Ana Delgado Zúñiga dice, lo que comes por tus oídos es lo que saldrá de tu boca y lo que se manifestará en tu vida. Resumen, bien, un resumen concretísimo, sí. pero al, así, en el blanco.
Ajá. Y dice José Oviedo, declaro con mi boca y creo por medio de lo que oigo. Así que debemos de tener cuidado con lo que alimento mis oídos. Bueno, eso decía Josh, a todo el mundo ha estado Buenísimo, Dios. participando. Saludar a todos los que están desde diferentes partes del mundo. Si usted no está en alguna célula, en un grupo de comunión de Kingdom, por favor, escríbanos por mensaje privado al terminar la reunión y estaremos en contacto con usted. Podemos agregarlo en una célula virtual, ¿verdad? De Kingdom, para que usted sea guiado y poder seguir manifestando, ¿verdad? Rodeándose de gente que habla cosas positivas, que hablamos la palabra de Dios y poder seguir creciendo, alimentándonos bien todas las semanas, no solo los domingos a las 10 de la mañana, sino un lunes, un martes. Por cierto, hablando de actividades, ¿verdad? De cosas que tenemos para alimentarnos este próximo martes, 7 de la noche, hora de Costa Rica. Ahorita son las 11 en punto de la mañana, 11 y un minuto, pero el próximo martes, 7 de la noche, hora de Costa Rica, tenemos pastores, tenemos la actividad de Facebook Live de intercesión. Estamos todo el mes, hemos estado orando, bueno, este año hemos estado orando, Kingdom, ora, dice nosotros tenemos una frase que cuando va a venir algo grande, Dios llama a la oración. Tenemos también dentro de nuestros lemas que el fundamento de nuestra visión es la oración. Y este martes oraremos por todas las parejas, todos los matrimonios, parejas de noviazgo. Oiga, por favor, invite amigos que tal vez están pasando alguna situación en su pareja este próximo martes 14. Son 30 minutos de oración por las parejas, no solo de Kingdom, sino parejas nuevas. Por favor, que se manifieste, ¿verdad? Todo Kingdom, ¿verdad? Para estar orando este próximo martes. Y el próximo sábado estamos orando también por ellos. También tenemos nuestra cumbre toma el control, cumbre de nuevos comienzos. Si usted nunca ha ido a un retiro espiritual o quiere volver a ir a uno, ¿verdad? Para refrescarse, para seguir creciendo, para alimentarse poderosamente. Hay 2 días de alimentación, hay 2 días de nutrición, ¿verdad? Si alguien está débil, si alguien está apático, si alguien está desnutrido, ¿verdad? Estos 2 días sabemos que vendrán llenos, 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 llenos. El próximo sábado 18 y domingo 19 todavía hay espacios. Así que por favor, lo más pronto posible, si usted no ha ido nunca a un retiro o quiere ir y refrescarse con otro, puede escribirnos también por mensaje privado y nos contactaremos, si no, con la persona que lo invitó. Y bueno, toda la cumbre será recibida en un ambiente de fe extraordinario en el Auditorio Nacional Museo, en el Museo de los Niños, al lado está el Auditorio Nacional, el próximo de hoy en 8, entonces no hay Kingdom Online, no habrá a las 10 de la mañana, no, 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 nos veremos a las 5 de la tarde de forma presencial, ahí solicite su entrada, es totalmente gratuito, eso es para control, pero por favor, si usted quiere más información, puedes escribirnos por mensaje privado. Ahora, recordemos que también transmitiremos a todos los países, ¿verdad? Las personas que están fuera. Si usted está aquí en Guanacaste, Costa Rica, en Punta Arenas, en alguna otra provincia, no falte. Véngase, gracias a Dios, somos un país pequeñito, ¿verdad? Que puede estar aquí en 3 horas, 4 horas en el centro de San José. Nuestra actividad súper domingo. Invite a otros porque será un domingo especial, imperdible. Por último, quiero dejarles con nuestro segmento de conclusión, con el segmento de secreto de vida del día de hoy. Hay gente que todo lo quiere gratis. ¿Has visto eso? Hace ya muchos años he visto ese fenómeno de gente que todo lo quiere gratis. Curiosamente, ese efecto lo he visto más en la iglesia que en lo secular, que lo de afuera.
no me gusta hacer esa diferencia, pero por efectos didácticos quiero hacer la diferencia. La he oído más dentro de las cuatro paredes de lo que llamamos nosotros cristianismo, iglesia, que afuera, seminarios. Yo digo, por ejemplo, un seminario que, no sé, venía algún reconocido escritor famoso, aquel que escribió algo de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. $500 allá en el fondo, $1,000 ya como en la parte más cercana a donde está el stage, la plataforma, y ya $2,000, $5,000 en primera fila. Una mañana, una hora. He oído de alguien que asesoría por teléfono, una asesoría por teléfono, $100,000. Una asesoría por teléfono de una hora con un escritor famoso. Y lo pagan. Y no dicen, wow, qué caro, sino dicen, wow, estuve en el seminario con fulano, con sutano, con megano. Y no están hablando de, tuve que pagar $1,000 o $2,000 o $5,000 por una mañana. Pero yo recuerdo que yo di un seminario en el Hotel Crown Plaza, Corovisí, $10. Y gente llamaba y decía, $10 tres noches. Y la gente llamaba y decía, incluye refrigerio, incluye materiales, $10. No, no incluye, por eso es que el costo es tan bajo, es en un hotel, buen sonido, buen ambiente, bien, y además, sobre todo, la enseñanza. No eran 500, 1,000, $5,000, eran $10, y la gente pedía comida, vaya a comer, a ver cuánto cuesta eso. Usted va a McDonald's y ahí gasta $6 fácil y cuidado que los $10 y más. Y quería por $10 la comida de tres noches. Algunos de pronto hasta querían la habitación por tres noches. Sobre todo ese efecto lo he visto en el cristianismo. Queremos todo gratis. Te voy a decir algo. Lo único gratis en la vida es la salvación. Después de todo eso, requiere un pago. Todo. Y lo tremendo es que mientras más pagas, más tú recibes. Se supone que es así, excepto las estafas, donde has dado mucho y no has recibido nada. Pero el principio normal es que tú pagas mucho. No sé, no es lo mismo que tú pagues por una camiseta que cuesta 2,000 colones, que al año ya no sirve para nada y cuidado que al mes. A diferencia que tú pagaras 40,000 colones por una camiseta y esa te va a durar años. Porque conforme tú pagas, así tú recibes. Entonces, ¿qué me estás diciendo tú cuando todo lo quieres gratis? Que tú no lo valoras. Que tú no estás pretendiendo recibir nada valioso en la vida, porque lo quieres gratis. Lo único gratis y extraordinariamente bueno, que algunos es tan bueno que no lo creen, es tu salvación eterna. Pero hay algunos que creen que tienen que pagar. No, no. Ahí no. Pero en el resto de cosas, tú tienes que invertir, tú tienes que pagar, tú tienes que dar. Porque el principio es que tú dando es como recibes. Deja esa costumbre tan pésima que habla mal de ti, de que todo lo quieres gratis. Recuerdo que una vez, pero es asunto de mentalidad. Yo voy aquí, he ido a Costa Rica, donde al final he ido a predicar a lugares donde, y no me estoy quejando, solamente estoy revelando mentalidad porque no he dejado de hacerlo, todavía lo hago, pero he ido a lugares en Costa Rica donde yo más bien tengo que dejar, en lugar de recibir. Recuerdo una vez que fui y me dieron una bolsa plástica llena de monedas. Yo lo recibí con gusto y de hecho
Yo dije, wow, estoy seguro con esto, porque ahora viene una tormenta, viene un torbellino, viene un huracán, y el único que se queda aquí en la tierra soy yo, porque con todas estas monedas no me levanta ningún huracán. Era una bolsa llena de monedas. Y yo dije, wow, o sea, en cambio fui a otro país donde me invitaron, estuve media hora, porque era un invitado para un tema específico que es con respecto a nuestro modelo. Y cuando ellos mismos me llevaron al banco para cambiar un cheque, que yo no sabía cuánto era el cheque, cuando yo cambié el cheque habían $5,000 en un cheque por media hora. Yo dije, wow, cómo nos falta a nosotros los latinos para cambiar de mentalidad. Ellos dijeron, es que Guido Luis, lo que usted nos está dando es una pepita de oro que nos va a ayudar el resto de nuestra vida en este ministerio. Así que nosotros lo valoramos. Y por el otro lado, todo lo queremos gratis. Deje esa mala costumbre. Más bien, entre más das, más tú vas a recibir. Secreto de vida que funciona porque funciona. Muy parecido a lo que hoy nos compartía Andrea. Bueno, terminamos aquí. Soy Guido Luis Núñez y el próximo domingo nos vemos. Mientras tanto, estoy seguro que Dios está trabajando contigo y está provocándote volver al Señor como nunca antes, como esas aves del cielo que se exponen a la gracia de Dios. Exponte tú también a la gracia de Dios, porque Él tiene también agua de vida y alimento para ti, para que vivas aún sin saber por qué, pero era la pura gracia de Dios. Si tú estás en eso diciendo, wow, ¿qué hago? Llama, escríbenos. Llámanos, eso va a ser en un tiempito porque estamos por habilitar un WhatsApp, pero del ministerio, pero ahorita, por favor, escríbenos por mensaje privado, por mensaje directo, y con mucho gusto te ayudamos en ese proceso de tu búsqueda espiritual. Pero mientras tanto, llega el próximo domingo a las 10 de la mañana, recuerda que algo bueno te pasa. ¡Woo!